Voy a intentar hablar en ambos idiomas. I'm going to try to speak in English and Spanish. Will be very hard to me because I don't speak very well English. But please keep attention on the screen because I think if I paint, you will see better than if I explain. Para los que no me conozcáis, ¿todos me conocéis? Do you know me? Ok. Si todos me conocéis, está todo listo. Uy, esto se entrecorta, ¿no? Se entrecorta y llega a 2x3. Cri, 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 cri. Vale. Os voy a explicar mi sistema de pintura. Creo que es más sencillo que lo que se hace normalmente. Si algunos conocéis mis trabajos, veréis que no empiezo con el aerógrafo, sino que empiezo con el pincel. Una vez que creo todas las bases, no utilizo veladuras, todo es pintura gruesa, todo es unas capas como si fueses un niño de 3 años. Por eso siempre digo que es mucho más sencillo, porque técnicamente no tienes que controlar nada. Es mucho más sencillo que tener que hacer veladuras y pintar 17 horas la cara. De esta manera veréis que en un ratito pintamos la cara. Y después vamos a entrar en el apartado técnico, que sería hacer las veladuras con el aerógrafo, que es muy sencillo. ¿Vale? Es el proceso a la inversa. En vez de empezar con el aerógrafo y luego con cuidadito hacer veladuras, que te mueres y fallas. De esta manera haces todo lo que quieras, creas todos los errores que consideres, porque para mí van a ser información, no errores. Y después consigues ese acabado técnico, superficial, suave, con esa veladura, ese blending. Se crea con el aerógrafo, de una manera muy sencilla. I said in Spanish that my process to paint is inverse than the old process, or is a new way to paint. Because I use my brush at the beginning, and then when I create the sketch, more or less the 90% of the sketch, I start to paint or blend with the airbrush. So I get the technical part at the end with the airbrush. Why? Because it's easier, at least for me, and for all my students, when you start to paint as a children with 3 years with thick layers, it's easier than control glazes, because the glazes are the master technique, okay? And at the beginning it's so hard to control. For example, if you paint all the sketch as you like with thick color, you don't need to control the dilution that you have in your wet palette. Just use a bit of water and paint. Don't care about the dilution. Paint all the layers, all the lights you need on your miniature, and then when you have the 90% of your sketch, it's time to use the airbrush to blend and create a smooth surface. Okay? Yuhu. Va a ser muy divertido hablar en ambos idiomas aquí para todos ustedes. Oye, ¿puedo hacer efectos sonidos? Esto de... Vale, voy a empezar a pintar. In Spanish it's easier for me and I will make jokes, but in English will be like, hello, I'm Sergio, okay? I'll sound like a robot, sorry. Pero en español soy la hostia. Vale, ¿cómo vamos a empezar a pintar la figura? Vamos a empezar a pintar la figura con nuestra primera sombra. Our first shadow. This is will be our first coat, base coat, okay? ¿Qué color necesitamos para pintar la primera base? No utilizamos el color medio, utilizamos nuestra primera sombra. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo empezar desde la sombra e ir subiendo solo hacia arriba. Te olvidas de empezar en la mitad, necesitas subir un poquito y luego necesitas bajar. Olvídate, empezamos desde abajo y solo subimos. Es mucho más sencillo ir en una dirección que entender cuándo tienes que subir y cuándo tienes que bajar. For this process, I'm going to show you how to start with your first shadow as base coat and just go up the light. Will be enough, okay? And I think easier because you can understand better the light, because you understand the volumes of the miniature when there are light, not in the night, because when you don't have light around, all the volumes are flat, okay? You can't see the volumes. For that reason, I understand better the volume when I start with the shadows and go up the light, just the light, okay? And at the end,
I'll use the airbrush to paint the first shadow, second shadow, and maybe some mid-tones. Okay? Go for it. No tengo casi colores, pero voy a hacer algo acojonante. Vais a ver. Sí, pero no voy a contestar. Dime, dime. Siguiente pregunta, por favor. Sí. Probando, probando. ¿Se me oye? ¿Qué color de inclinación usas para esa técnica? O sea, ¿utilizas un neutro color gris o utilizas un negro? So, which color do you use? Do you use black or green? I usually use black and white. I use both primes when I prime the miniature. Why? Because I use first the black color to prime over the miniature to create everything with black. And then just on the top of the miniature and in front, a bit of white. Why? Because it's the easy way to create a sketch about light, okay? If you prime with both primers, you will get another important thing. One, the thing is, if you have black on the shadows, at the end, the other people can... ¿Podéis entenderme mi inglés básico? ¿Vale? ¿Sí? Vale. If you paint with dark colors over a black color, at the end, you will get more depth on the shadow. And if you paint over a white surface with the mid colors or colors with a lot of saturation, like red, yellow, orange, will be better because this white as background will bump it up and the color will be more saturated than if you use a black as a background. ¿Lo digo en español? Perfecto. Si tenemos un color negro en el fondo, ¿vale? Los colores oscuros van a dar más profundidad. Y en las zonas que haya colores blancos, o sea, donde tengamos la imprimación blanca, los colores tipo naranja, rojos, amarillos, van a tener más saturación. ¿Por qué? Porque el blanco que tenemos debajo va a salir. Parece que no, pero va a salir. ¿No os ha pasado nunca que cuando pintáis un rojo sobre una superficie negra tenéis que darle 17 capas y no acaba de ser ese rojo del bote? Eso, aunque no os creáis, está reflejando un poquito ese negro hacia afuera. Por lo tanto, jamás vas a llegar a ese rojo. Sin embargo, si tienes una superficie blanca, incluso ese rojo va a tener más saturación o más luz que si le diera sobre un fondo gris o negro. ¿Vale? At the end, this masterclass will look more theoretical than practice. ¿Tú? No. Sí, sí. Hasta luego. Oye, me he quedado sin alumnos. ¿Qué pasa? Vale, vamos a empezar a pintar. ¿Podéis pegar si queréis una voz, a ver si viene alguien? ¿No podéis avisar a nadie? Es decir, está Sergio Calvo dando una clase. O hacer ruido, como si fuese algo interesante lo que hay aquí. Eso es, así sí. Vamos a ver si viene algo. Vale. Perfecto. Mira, os voy a enseñar algo súper divertido. A utilizar este tipo de pinceles. No sé si se ven en cámara. Esto es un pincel con punta y un pincel sin punta. No sé si se ve en cámara. Vamos a utilizar estos pinceles, los pinceles viejos. Old brush, it's perfect for the beginning. Why? Because you don't have scare when you paint. If you use your perfect paint, perfect brush or your newest brush, at the end you paint slower than you should paint. Cuando utilizas el pincel nuevo, vas más lento, vas con miedo. Que no se me rompa el pincel. Que me ha costado 14 euros. Cuando pintas con un pincel viejo, se pinta así. Se crea la mezcla. Vamos a crear un tono un poquito rojito y oscurete. Y tenemos así el pincel con pegotes
Como podéis ver, está la dilución maravillosa, se ve el pegote. El pegote está en cámara, el pegote está en cámara. Perfecto. Pues hacemos así. Sin miedo. Fácil y sencillo. Easy. Vale. Vamos a pintar un poquito más por aquí. Vale. Digamos que esto sería la primera capa base. ¿Cuánto tiempo hemos necesitado? 30 segundos. Perfecto. How much time did you need to paint the base coat? 30 seconds? I think better than use the airbrush and mask everything and blend with the airbrush and then change the color, blah, 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 blah. This way is faster. This is the base coat for the skin. Yep, our first shadow, okay? I usually use a hair dryer to dry the base coat, but now I don't have. Are there hair dryers? ¿Alguien quiere soplar a la figura? ¿Nadie? Por favor, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? ¿No? Oh. Bueno, vamos a secar la figura. Hola. ¿Has venido por el ruido que hemos hecho? No, creo que no. Ah, ok. Ok, I did a joke. Is that? Ok. I said that all the people make a joke, making noise. Okay. And I thought that you came because they were making noise. Okay. Siguiente capa. Ya que deberíamos esperar para pintar la piel, ya que no tenemos un secador de pelo, vamos a pintar el pelo, en este caso. ¿Qué color vamos a utilizar? Pues algo sencillo. Vamos a utilizar este negro, por ejemplo, y lo vamos a juntar con este marrón y lo que salga. Ya está, sencillo. Si veis que hablo demasiado, me lo decís, ¿eh? Que a veces hablo por los codos en las demos. Vamos a hacer así un rojo con un poquito de marrón y negro, que nos haga un marrón bastante oscurete para crear una especie de caoba. ¿Que le quite? ¿Hay mejor? Vale. Como podéis ver, utilizo la misma dilución de pintura. As you can see, I use the same dilution and I don't care if I make some mistakes. Forget it. We don't make mistakes. Just we create different information. If this is funny for you and you think that you can follow my instructions, join to my Patreon. This is the same way I paint my miniatures. This is not a joke. If someone has questions, you could ask me, okay? Si tenéis preguntas, pues menos tú. In English.
No, for him. Oh, you can ask me. Ah, sorry. It's the microphone. It's. But maybe if you ask me in Italian, maybe I can understand you more or less. Okay. Maybe, I don't know. Can you see where on the screen? Okay. Ah, please. If you lick the brush, don't do it. Please, don't do it. You don't need to do it. Why? You don't need to lick all the time the brush. I don't use this master technique. I paint. Vale, pues digamos que tenemos el pelo pintado y lo que sería la capa base de la cara. Siempre digo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es eliminar todos los blancos. ¿Por qué? Pasa, sin miedo. Perfecto. ¿Qué es lo...? Perdonad, es que me despisto. ¿Por qué tenemos que eliminar los blancos? Cuando tú tienes blanco alrededor de la superficie que estás pintando, tus ojos o tu cerebro no puede entender el valor de la luz, porque siempre tiene un blanco al lado. Tú cuando pintas, imagínate la cara en este caso, piensas que no tiene suficiente contraste, porque tienes mucho blanco al lado, ¿vale? No entiendes la luz, porque siempre que añades luz no es suficiente, porque tienes más luz al lado. Para solucionar eso, se cambia el color. I'm going to translate. No, I understand, but I have a question. Ah, tell me, ask me. Is the same for black? Yeah. No, sorry. Black don't make this problem. Okay, it's just with the white. If you don't know what kind of color you should paint, you can change or paint the color with a dark brown or black and will be perfect, just with white. Okay, with a black as a background, it's perfect to understand the value of the light. But with the white, you have this problem. Okay, did you understand me? Yeah, perfect. And for that reason, I'm going to paint fast, more or less the front view, with the same way, okay, the same technique as a children. It's mandatory to sing, right? Yeah. Okay. The thing is, you pintar de blanco, ¿no? Sí, pero tienes que pintar de blanco, no. Utiliza un gris oscuro. No muy oscuro, pero un gris oscurete. If you going to paint with white, the surface with white, don't change the color for black. Use a dark or a mid gray. Okay. Sometimes people think that if you use thick layers, you will remove the detail. This is a mistake, because when you paint with 17 layers or glazes, at the end the color stop or keep on the detail, and is when you remove the detail. But if you paint just with one layer and you move the paint around the miniature, you can't remove the detail. Okay, it's when you paint with a lot of glazes, because all the time the drop of water with paint stop on the detail. Okay? ¿Lo he dicho más o menos bien? Si pintas con 17 veladuras, al final la gota de agua con pintura se queda fija o se aglutina en la zona de detalle. Se mete por los recovecos. Entonces secas, vuelves a dar otra capa y es cuando eliminas el detalle. Si pintas con una sola capa, al final va a ser más fina que cuando pintas con 17 veladuras. ¿Vale? Porque esto es como si pintas una pared de la casa. Tú le das a la pared y la empiezas a extender la pintura.
Entonces al final se queda suficiente pintura como para cubrir, pero se queda fina, ¿vale? Es lo mismo. Eso es. ¿Tengo que salir guapo? Pues sí. Haciendo morritos. Sí. ¡Ay, qué pena! Me habéis pillado. Estaba con mi lado sexy. Don't joke, please. I'm a shy guy. Ah, es una broma, podéis hacer bromas, ¿eh? En español soy medio tonto, pero en inglés sí me corto un poquito más. Anda ya. Bueno, lo que estaba diciendo, aparte de apuntaros a Patreon, eso también lo he dicho. Eso, eliminamos un poquito todo el color blanco para entender un poquito el valor de la luz, etc. Me recordaréis de otros videotutoriales como en... Vale, pues tenemos esto. Va a ser suficiente. Voy a tapar un poco... Si os fijáis, no sé si se ve en cámara. Cuando tienes tú esto así, se entiende mejor que cuando tienes el blanco ahí abajo. ¿Lo veis? Sí, lo vemos. ¿Vale? Es... ¡Uy! Well done. You understood perfectly Spanish. Ah, if you want, I can speak slower and Spanish. Yeah? Maybe we will try. Okay, I'll try to speak in English too. Okay. I talk both languages. Yeah. I am understanding everything you say. Yeah, with my bad English. Okay. Thank you very much for your English. Ok, como podéis ver, I have a question. Ask me. Why do you use white for driving in front of No, I don't use white. Infinity gave me the miniature with white frame. So you start from that? I use both primers, with black and then white, a bit on the top, okay? Just that. Not on the miniature. Over the miniature and on front, okay? Will be more or less prime over the miniature like that, and then in front a bit, okay? Perfect. I need dry this. Ah, yeah. Parece mentira. Estoy en Galicia y no hablo en inglés. Voy a hablar en gallego. No, en castellano. Ah, en castellano. Pues que hay que secar la figura. No, que lo que he dicho antes, que yo imprimo en negro y luego en blanco. Pues encima de la figura y enfrente, un poquito. ¿Vale? Por lo que he explicado antes. ¿Qué más cosas? Preguntarme. No seáis tímidos. You can ask me if you want. Don't be shy. Okay, thank you for all your questions. Okay, I try to paint the face or skin. ¿Se recoge bien el sonido ahí? Hola, chicos. Vale, para pintar ya las capas, si vamos a utilizar un pincel mejor. ¿Vale? Solo para las capas bases utilizo este malo. Vamos a empezar a pintar con la misma capa que teníamos, mezclamos un poquito de color. Este, por ejemplo, tiene un poquito de amarillo. Y un poquito de esto. Creamos un color carne. Si nos gusta un poquito más rojita, rojita. Así, como un carne nana. ¡Adiós! Oye, se marcha. ¿Aquí? ¿Ya? ¿Better? Ok.
I move all the time the wet palette because the cam focus on the wet palette and don't focus the miniature. So when I make the mixes, I'm going to move here the wet palette and then I'm going to move. I don't know if I said wet palette between English and French. Palette. Yes. Huh? Perfect. I don't know. What is the name in Italian? Wet palette. Wet palette too? No. But in Italian, what is the name? You wet is umido, palette. Palette? I do not translate it. In Spanish is paleta húmeda. It's similar. we are learning these languages. Wet palette, in French. Yeah, no. What in French? Palette humida. Hey, it's similar than Italian. Paleta humida. Humida. Humid. Bueno, estoy aprendiendo también lengua, joder. No, so I... Next year in French too. What? Next year Spanish, English and French. Yeah. Je m'appelle Sergio. Je suis espagnol. I said... Good stuff. Okay. It's always good. Enough. Okay, a la pintura. Vamos a empezar. Thick layer. It's enough big on the screen. No? It's the zoom is here. Hey, let me. Could I move here? I can amplify it. The other side. Voila. Too much. Like that? No. Maybe I can. Okay. Perfect. Perfect. Yeah. Maybe I can. Better. Perfect. If you don't move it. No, I'll try. I'm going to paint the face, so I'll try to don't move it. Okay. I'm going to move the wet palette. Okay, don't worry about the cut between layers because at the end I'm going to blend with the brush. Okay, now just I'm going to create the sketch with thick layers and a lot of contrast, a high contrast. No os preocupéis ahora porque se vea la transición de la veladura. Oh, perdona, de la capa. No vamos a utilizar veladuras a pincel. Las vamos a hacer después con el aerógrafo, ¿vale? Ahora es disfrutar. Vamos a ir creando el... Se ha roto. ¡Ah! Vamos a crear el boceto. Because I don't want to show you my tricks. If I paint out of the screen, tell me please. Can you see the first layer or not? Yeah, more or less or not? Yeah? Maybe I don't have enough light. No, I can't. Too much light. Maybe... No. No sé si te molesto a ti también. No, puedo mover así. Because here looks dark. It's zooming on your hand. Ah. Zooming on
Perfecto. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Ok, voy a pintar el cuerpo rápidamente. Suficiente por ahora. Siguiente capa. Vamos a añadir una pizquita de... Ah, perdonad, que no estoy aquí en... Estaba... Bueno, da igual. Añado una pizquita de rojo. I'm going to add more lighter color and a bit of red to control the color of the skin. If you're going to paint a female skin, I recommend you use more red than when you paint a man. Yeah, okay. And never use yellow because at the end we look like Simpson, like Homer. Okay, it's a joke, but I've seen a lot of yellow miniatures and looks weird because looks like a he have illness, okay? Jaundice. Yep. Okay. Lo que he dicho en inglés es que no recomiendo utilizar amarillo en las pieles porque al final parece un Simpson, ¿vale? Parece como Homer. O que puede parecer que está enfermo, que tiene una enfermedad, ¿vale? Ciertas enfermedades nos cambian la tonalidad de la piel y suele hacerse un poco amarillenta. Entonces, para las pieles en concreto femeninas, recomiendo utilizar un poquito de rojo para controlar esa tonalidad rosita que suele quedar un poquito sexy en las mujeres. Al menos en las miniaturas. O también nos vale para pintar carne enana. Si estáis pintando enanos, queda bonito también. If you're going to paint dwarfs, use red too and it look a dwarf skin. Okay? It's the same, like a female. Next layer. I'm going to paint the chin, perdón, the cheekbone, and I'm going to move here on the lips. The other side the same. Did you use the same color? No, I add more light. More light? Yep. He utilizado un poquito más de luz, ¿vale? Para esto. Paint the forehead too. And the nose. This is a number two. As my brush is a number two. Okay, I don't use number zero or one. Okay. I like big brushes. ¿Cómo lo llevas? Jodido. Me vas a tirar algo a la cabeza, seguro. Te estoy viendo y sacan muchas cosas. ¡Ay! Que estaba diciendo... Ya te he escuchado. ¿Ah, sí? No. Vale. Esto es en directo, cortar esta parte. Bueno, continuamos. Una zona que queda sexy en las mujeres suele ser, bueno, queda sexy, que suele quedar importante que eliminéis. Es esta parte de encima del ojo. I don't know how to explain this in English, okay? One part important to remove with light, remove the shadow, it's that part on the top of the eyes, okay? That side, okay? Because if you're painting a barbarian, for example, a warrior, if you have all of this with dark color, it's okay, because it looks a rude face. But in a male, a female, if the face looks rude, maybe at the end we look more like a male than a rude female, okay? You need to create a beautiful girl, okay?
estaba diciendo. Que chicas pintas en claro y en otro oscuro. Sí, en las chicas, esta parte de aquí se la pinto con luz. Elimino de ahí. ¿Vale? Ahora parece. ¿Se ve? Sí. Porque si dejamos esta parte muy en sombra, muy oscura, hace como más cromañón, más ruda la cara. ¿Vale? Entonces en chica, para afinarla, para hacerla más joven, elimino eso. ¿Vale? De hecho, las mujeres se suelen pintar con maquillaje aquí con luz. Es truquito. O sea, ellas lo tienen como nosotros, pero se pintan maquillaje ahí. Nos engañan. Ha sido un acento tan bueno que mi inglés no lo ha pillado. Sí, sí, funciona con todo. Pero si quieres hacer un enano chulo, que tenga cara de cromañón. Los enanos suelen tener cara... ¿No? Claro, si quieres hacer un elfo, ahí sí. Ahí sí. As for the nose, you can paint different kind of noses. I recommend remove a bit, I don't know the name in English, for that part of the nose, okay? El tabique de la nariz. Like a manga style, like a cartoon manga, yeah? Japanese cartoon. They remove directly that part. On the miniature is the same. If you remove that part, look beautiful than if the girl have a big nose. Okay? Si eliminamos el tabique, queda más bella que si tiene una buena tocha. Aunque la tenga y tú digas, joder, qué guapa es esa tía, qué nariz tiene. Tiene nariz con estilo. Esa en la figura la tenemos que eliminar. Eso es, eliminamos. Le metemos luz también un poquito a los lados para eliminarla. Eso es. Y otra... ¿Yo? Os estoy enseñando a pintar. Todos son trampas. That part, I'm going to paint the next step, but I'm going to paint out of the camera because this is my technique, my secret, and I don't want to share with all of you. Okay. You have to paint with looking at her, while looking at her. Okay. Another type of nose, it's paint the point of the nose, like a peggy nose, like a pike, okay? Sometimes look beautiful too. So if you don't want to paint the light around the nose, it's just paint a bit, a point here, on the top, okay? On the top, or on the point, pike. Like a pig nose. It's okay. Okay, I continue with the same light. ¿Se ha desenfocado? Vale. Avisadme de eso, que estoy aquí súper concentrado para que no quede tan mal. Another important thing to paint a female skin or face, it's paint the top of the lips, okay, and create like a letter M, okay. If the miniature don't have the form of the letter M, you have to create it, okay, because it's one of the more expressive part of the female, okay? The eyes and the mouth, okay? Nosotros, cuando pintemos la cara femenina, necesitamos pintar el borde de los labios, ¿vale? Como una letra M, ¿vale? Con esa formita. Si la figura no la tiene, deberíamos dibujarla. ¿Por qué? Porque es una o la segunda parte más expresiva de la cara femenina. En un hombre también, pero al final lo que te fijas en una cara de la mujer no es en las orejas. ¿Vale?
suele ser los ojos y los labios. Porque los labios, unos labios... ¿no? Unos labios bonitos, carnosos, pues son unos labios carnosos. Y los ojos también están bien. Vale. No sé si se puede ver en cámara lo que estoy haciendo. ¿Se puede ver? Can you see on the screen? I'm painting this like a V, like a letter V. And then this is number two. Maybe I should change the brush. Okay, paint the chin too. I would like to draft the miniature, Ruffle. I would like to give away my miniature. Me gustaría regalar la figura, pero no tengo ni idea de las reglas de esto. No, que digo que no sé si puedo. A mí me han dicho que los de rosa mandáis. Did you understand me? I would like give my miniature like Raphael after the masterclass, but I don't know the rules about that. I don't know if Infinity would like have a miniature painted by me. Ángel ha regalado. Entonces sí, luego la regalo. Ah, vale. Le toca a uno de los dos, ya es el tercer jamón que reparte. Ya está, luego la sorteamos. No, no, ni nada. ¿A polvito o nada? Can you see? I don't know if you can see the miniature on the screen. Looks beautiful. Voy a enseñar aquí en cámara. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Perfecto. Vale. Digamos que he pintado tres capas. I've painted three layers. ¿Ok? Just with three layers, I've created this high contrast. Ask me. You said that the green should avoid this part of it. Yeah. So you start like that from... I've painted with the base coat, I've painted with my first shadow. Then, with the next layer, I've painted with my base coat, okay, with mid-tone. And with this mid-tone, I removed that part, okay? And now, with the three layer, I create that part, as I said. The not from here, no, but only from... No, just only here, okay? To create like pink, okay? I think it's better explain it with this than... Ask me. Oye, yo quiero un pulpito de esos. Pero... Mañana se pone a la venta a partir de primera hora. Pero, ¿y ese? Este... sentimental. Vale. Siguiente capa. Vamos a utilizar otro color claro, por ejemplo... No sé a qué cámara apuntar. A esta, a esta, por ejemplo, este color claro. Y vamos a crear otra capa con más luz. Si necesitamos añadir color, podemos controlarlo con naranjas o con rojos. Suelen venir bien para las mujeres. Podéis añadir verdes, azules, el color que queráis, violetas. Pero con azules y verdes, tener cuidado. Porque puede que al final parezca más que se ha afeitado, dejar el color este de afeitado, que otra cosa. You understood? Okay. That take care with green and blue because we look like safe. Okay.
Ok. Más luz, más luz, más luz. ¿Estoy en cámara? Sí, vale. I paint again. Here the light. But this moment I'm going to move the light here in the middle. ¿Puedo sortearla? Me ha dicho el jefe maestro, el Lord Comandante, que puedo sortearla. I can give away my miniature. The master said that I can. And the miniature will be for... I accept octopus dishes. No, I said well. Yo acepto pulpito. O sea, si alguien me invita a comer pulpito... I don't know how to translate. I like eat and octopus, pulpo a feira, it's so good. And the miniature is here. I'm going to paint again a light. Voy a pintar otra la luz. Y va a ser la última. Y ahora voy a pintar los labios y los ojos. Y después voy a pintar un poquito el pelo. I'm going to paint the last layer. You can join with us. Solamente vienen los jefazos, sois los mejores. Voy a pintar una luz más y I'm going to paint the last layer with the last light, and then I'm going to paint the lips and eyes. Okay? Why I do that? Because if you start to paint the lips, for me, lips are detail, and you can understand the volume of the face with the detail. You have to paint first the volume of the crane or the face of the miniature, and then start to paint the detail. In that case, the eyes and lips are the most important part on a face, female or male face. So I keep special attention on it, okay? Como es parte de detalle los ojos y la boca, tanto en una piel femenina o en una masculina, les aporto, digamos, más tiempo del que debería. Y por esa razón lo dejo después, o sea, lo dejo para después. Necesito primero crear todos los volúmenes y después me centro con este tipo de detalles. Creo que se entrecorta, ¿no? El micro. ¿No? Se entrecorta. Esos técnicos. ¡Yuhu! Vamos allá. A veces se corta. Bueno, voy a darle una última más aquí en este lateral para que veáis la diferencia simplemente de lo que sería darle estos últimos toquecitos y no dárselos. Recordar que estamos trabajando todo a pincel. Después podremos trabajarlo con el aerógrafo. ¿Vale? No sé si se empieza a apreciar en cámara. ¿Se aprecian estos últimos? ¿Se aprecia? Can you see on screen the difference? ¿Se puede apreciar ahí? ¿Me muevo? ¿Te mueves? Vale. Vale.
Y ahora sería el momento de empezar a pintar los labios y los ojos. Vamos a ver qué tal de pulso hoy. Antes del aerógrafo, eso es. I'm going to paint the details, lips and eyes, before to use the airbrush. Okay? Because I hope paint a lot of time with brush and don't have to use the airbrush and don't make a destroy. Espero, I hope just paint with the brush and don't show you my tricks with the airbrush. Es una broma, voy a enseñaros todo, no os preocupéis. Ahora veo que todo el mundo se levanta en plan, pues joder. Vale, ¿qué? Vamos a empezar con los labios. Cogemos un poquito de rojo, un poquito de color carne, creamos una especie... Hola. Creamos un poquito de... Se corta un poco. ¿Sí? Vale. Vale. Mira, lo voy a poner aquí. Para los labios, vamos a añadir un poquito de... Ahí. Vamos a añadir un poquito de color carne, un poquito de rojo y hacemos un magenta. Un magentilla, un rosadito con carne. Vamos a empezar con este y lo vamos a ir subiendo a esto. ¿Por qué? Porque necesitamos que los labios, a no ser que vaya pintada con pintalabios, tenga color carnoso, que haga algo de color de carne. No tendría ningún sentido utilizar directamente un rosa si no lo hemos metido en la piel. Por eso vamos a utilizar esto, que tiene un poquito de ese tono de piel, y después lo vamos a subir más con ese tono de piel, para que parezca una tonalidad similar, pero que torna a rosadito. I said in Spanish that I'm going to use red with the same color I use to paint the skin, because you have to use a color as link, okay? In that case, the light will be perfect. Because if you use directly red or magenta or another color, will look like lipstick. And if your idea is don't use lipstick, for example, you are painting a barbarian, and maybe a lipstick will be weird, okay? This is the way to paint lips. Okay, to paint lipsticks, super easy. Just ta-da! No? It's okay or not? ¿Está bien? No te rías tanto que te estoy viendo. ¿Pero está bien o no? ¿No? ¡Anda ya! Vale, una vez que tenemos hecho esto, podemos crear un poquito más los labios. ¿Cómo podemos crear unos labios más carnosos? Creándole las dos bolitas que tenemos aquí en el labio. Tenemos aquí como dos partes, igual que arriba hemos creado la M, aquí tiene una forma similar. A veces son planos, otras veces crean más volumen. Si tienes labios muy carnosos, pues tienes unos bolitos aquí. Pues para crear ese volumen, le añadimos dos pelotitas. Como eso. ¿Ok? ¿Qué pasa? Are you crazy now? No, you are crazy. Me? Why? You know, you just okay. Why not? I'm the teacher. I'm the teacher. If I don't do that, maybe I should be on the chair. Second one. Yep. I'm going to create a glossy effect with some white dots on the lip. Okay. And with two layers will be enough because it's too tiny to create a lot of layers, because at the end nobody can understand if you use
The next one? No, the one that you already... I use the same color. Yeah, just one. Okay? Just to show you that the first one you should, or you have to define the lip and then create the volume. And I said create this little area, yeah, like that. Okay? Sí, perfecto. Que ahora me estoy viniendo arriba con el inglés, que me está entrando una bilirrubina. Vale. pues ahora con un poquito de blanco. Por favor, todos los amantes de chupar el pincel, take care when you lip, when you lick, when you lick the brush and use this kind of colors. Take care. Okay? I don't recommend lick the brushes. Hey. Ay, ay, ay. ¿Eh? Because then when you, porque después cuando pintes con colegas, a lo mejor el que tienes enfrente te dice en plan de... Y a lo mejor dices, ¿cómo? Y sales a la calle y alguien te dice... No, pero he tenido que decir a gente. Entonces, pues siempre recomiendo no chupar el pincel y menos si utilizas este tipo de gama. Vale. Did you understand in English that part? It's a joke. Take care when you. Okay. just for that, paint. Can you see the dot or not? Chan, chan, chan. Out of focus. No. Sometimes I do that, and it's okay. Perfect. Okay, I'm going to create the dot bigger. Can you see now? Yes. Okay. With this point as glossy, will be perfect. If you want to create something brighter or brighter with glossy varnish, paint both sides, this one and the other, but don't use the varnish on the point with white, because then when you take a picture, will look weird. Because we'll create different glossy or shiny effect with the point you have made it, with the color and with the varnish. So if you create the point with white there, use the glossy varnish both sides, not in the same point. Si queréis que esto parezca que brilla un poquito más, que está húmedo el labio, o que tenga esa sensación de labio húmedo, ¿no? De brillo, y creáis este punto para crear esa sensación de brillo, no barnicéis justo encima de ese brillo, barnizar a los otros dos lados, porque cuando tiréis la foto os va a quedar un efecto bonito y siempre va a permanecer ese punto, ese brillo ahí. Y si barnizáis encima de ese brillo, puede que el brillo se amplíe mucho y quede muy raro, como que todo lo has barnizado y no has hecho nada. ¿Vale? Ya. For this miniature will be perfect with one. If you are, I don't know how to say, ¿cómo se dice atrevido? Plan, voy a por todas. Te voy a decir Daredevil, pero I don't know. Furious? No sé. If you think that you can create more dots, do it. Okay? More dots, better. Second question. You put lights on this part of the dots. Do you align your lights? No, just in front of the miniature. I usually think about the head as a cylinder. And I paint all the lights around the miniature, and then I'm going to move the light on front of the miniature. Okay? For that reason, you will see that the light is here at the end. Okay? But you have mid-tones here too. Okay, it's for that. But it's not a lane.
He dicho que normalmente yo entiendo la cara o la cabeza como un cilindro. Entonces voy creando las luces con las luces, los volúmenes, alrededor de toda la cara. Y voy moviendo esa luz al frente. ¿Por qué? Porque me interesa meterle más luz en el medio y crear ese efecto de cilindro. ¿Vale? Pero tengo medios tonos en todas partes. No tengo solo sombra y luz. Ok, it's time to paint eyes. Chun 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 pam. I usually use white with a color, not pure white. But if you want to use pure white, use it. This one is ivory. Ivory, hueso. No sé por qué ivory es hueso, pero... Vamos allá. Ah, un truco para pintar, chicas. Los ojos. I'm going to show you a trick to paint eyes for a girl. First one, paint like makeup, the line, the black line around the eye. It's a nice trick to define the eye. So, as I said, we'll start with the first shadow. For this one, I'm going to paint first with black, and then I'm going to remove with white. And I use this black line as makeup. He dicho, o creo que he dicho... now? Okay. He dicho en inglés, o creo... Yeah? Okay. Creo que he dicho en inglés que un truco para pintar los ojos es primero crear el maquillaje de la chavala alrededor del ojo y nos vale para definir el ojo. Y después recortamos con blanco. Perdona, Carlos, por favor. Vale, vamos creando este maquillaje y después... Quedan 10 minutos, pero alargamos hasta que ellos quieran y hasta que... ¿Quedan 10 minutos de clase? No, ¡qué bien me viene! No, sorry, excuse me. We can show the airbrush because the masterclass is done. Thank you very much. No hay nada más después, así que lo que a ti te apetezca explicar, puedes explicar media hora más. Yo quiero pulpo. ¿El pulpi? El pulpi, el pulpi. Si estás en un platito con pimentón, ¿eh? Lo que estaba diciendo, ¿lo veis en pantalla? Estoy creando el maquillaje, ¿ok? Al otro lado, como quedan 10 minutos, tampoco voy a pintar mucho, sería lo mismo. Podéis alargar el maquillaje todo lo que queráis. Podéis alargar, por ejemplo, aquí así la línea. ¿Vale? Y ahora... podéis dibujar con el blanco. ¿Qué vamos a hacer con el blanco? Recortar ese negro. Por lo tanto, vamos a hacer una línea aún más fina. The trick to use first the black color to create the makeup. It's now we'll use the white to remove the black and create a thinner line. Okay? Lo podéis ver, ¿verdad? Sí. Spanish. Claro. Vale, pues ahora es el momento de la verdad. ¿Qué hacemos con la pupila? What can we do with the iris? ¿Lo he dicho bien? With the iris.
one trick to don't create, to don't do, I don't know the, what's the name when you, strabismo, is the same? Ah, strabismo in Spanish, ah, okay. Para no crear estrabismo, siempre recomiendo poner la figura pintando en una dirección. Y tú dirás, eso ya me lo sabía, y ahora viene el truco. Ok, I'm going to translate then. Y ahora viene el truco. Si tú eres diestro, primero pinta el ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú querías ver, tú querías pintar, o sea, tú querías, sí, tú querías hacer que la figura mirara al lado derecho y por lo que sea has fallado, porque se te da muy mal pintar el ojo izquierdo. Y está mirando al lado izquierdo ahora. Como tu lado derecho es el fácil, es tan sencillo como en vez de pintar el ojo hacia la derecha, lo pongas a la izquierda. Y nadie sabrá que tú querías que la figura mirara a la derecha. Pero van a quedar bien los dos ojos. Ese es el super truco. Now in English. The trick to paint eyes, it's first, if you're right hand, it's paint the left eye. Why? Because if your idea is paint the view to right with your miniature, and you make a mistake, and you paint the left eye watching to the left, for you, because you paint with right hand, paint the right eye is super easy, is just change the iris to left. And nobody will know if you will like to paint to the right or left, okay? It's a easy trick. And always recommend use, and always I recommend use a dark color. For example, blue, green, brown. Don't use black, okay? Because it's a bit of information, but it's the eye, so it's important. Maybe you think that nobody can know the difference between black and the color, but at the end look different, a bit, okay? Es importante siempre pintar con un color oscuro, ya sea azul, verde o marrón, okay? O si queréis pintarlo con amarillo, es vuestra figura, haced lo que queráis. Pero siempre recomiendo utilizar un poquito de color. Entonces, cogemos un color oscuro, en este caso he cogido azul. Siempre, como os he explicado, las capas gruesas, olvidaros de las peladuras. To paint, as I said at the beginning, always thick layers, forget the glazes, okay? This is from the old, it's, I don't like it. I don't use them, I don't like them, it's boring, okay? Follow the new way to paint. Join your Patreon, Sergio Calvo, miniatures. Advertisement. Okay. The focus is bad. Is bad? Yes, it's on your hand. Yes, good. Yeah? No. See? No? It always changes. Now? Good, yes. Perfect. Can you see? Easy. I don't know how to... It's okay? And now I'm going to try to create a bright on the iris. Like a master! Yoo-hoo. I'll try, I don't know if I can do it. Voy a intentar pintar un punto blanco en la pupila. Sí. Y ahora, para todos vosotros... ¿Se ve? Perfecto. Yeah. I use the same brush. Yeah. But no, for the next one, for the
No, for the eyes I use number one. I said, oh, okay, okay. I'm a cheater. If you want, I can use the number two. I'll try. Number two. Number two, I'm going to show you number. Can you see number two? Yes. Okay, number two, miniature, the same. And now, hoo-ha! And nobody will know if it's the same brass. It's a number two. Ta-chan. Okay. This is a challenge. Number two. For the other camera, number two. Wait, number two. I don't know if you can see. Bam! Masterclass sponsored for Infinity. Vale, pues iba a pintar el pelo, pero parece ser que no tenemos tiempo. Entonces, voy a hacer algo rápido con el pelo y voy a enseñaros con el aerógrafo, por enseñaros un poquito todo. O tal vez lo dejamos para Patreon, quién sabe. I said I'm going to paint the hair faster because we don't have enough time to show you more techniques. And then I'm going to show you how I use my airbrush, okay? A bit. And then, if you want to learn more, join to my Patreon. Some color for the light, for the hair, color, un color, azul, azul, Kendall, azul, blue, 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 all the people wants blue, yeah. Perdona Carlos, si vienes a mi clase por favor atiende. vale, vamos allá. Blue. Bueno, tengo ahí azul, un poquito de azul de este, también. I mix the blue with a bit of black or brown. Let me see. What kind of color we use for the hair? I think brown, brown and black. Can you remember for the base coat? Black directly? Brown and black? Yeah, okay. Because I was making mixes and I couldn't get a similar color and I didn't remember well. So maybe with... okay, I think was brown. Maybe I should use another... da igual. Okay, voy a utilizar la misma paleta, lo siento. Esta es la mezcla que estoy haciendo ahora, ¿vale? Os la voy a poner aquí en cámara para que veáis la super mezcla que estoy haciendo. ¿Dónde era? ¿Aquí que se veía? Aquí. Marrón. Azul. Más azul. Vamos a utilizar esto de aquí. Vamos a utilizar eso de ahí. Vale, necesitamos más luz. Voy a meter un poquito de carne a esto con azul. Can you see? Sorry. I'm going to do zoom.
Okay. I'm going to paint faster because I would like to show you the airbrush. Okay, first layer. Now second one. Second one now. Vale. Tiene aquí unas gafas. Me está molestando un poquito. Bueno. Faster. Okay, without 17 layers. Okay. And now I'm going to show you with the airbrush how to blend a bit, because it's time to eat something from Galicia. No quiero decir nada, pero el pulpo aquí está muy bueno. Vamos allá. Aerógrafo. Vamos a ver. Bueno, para el que no lo haya visto, este es mi holder. Este es para el aerógrafo, el reposo de aerógrafos. Fácil y sencillo. Barato, cheap. Como veis. Tiki tiki. Sin problema. Este es mi. En mi estudio es el mismo. I use the same in my studio. It's the best, but right hand, here. Okay. ¿Tiene alguien una pipeta? ¿Un cuentagotas? Someone have a pipette? No, pipeta. ¿Probamos con el aerógrafo? O sea, ¿probamos con el Nestlé a ver qué tal va de diluyente? A lo mejor va bien. Sí. ¡No! Ah, que tú lo haces ahí. No. Buscaba una pipeta, un... ¿Para el agua, pipi? ¿Ah, sí? Ok. ¿Pipet? ¿Pipet? It's ok. It's ok. Better than use the cap directly. For this is ok, but... I use...
I always use water and then a bit of thinner. Okay, I don't use 100% thinner, because if you use directly thinner, at the end the paint looks glossy, okay, or satin. If you mix between dirt, water, and thinner, it's matte. Okay, if you want a matte finish, it's perfect mix between dirt, water, and thinner. Si usas agua sucia y thinner, el acabado es mate. Si usas solo thinner, suele ser satinado. Otro truco. Apuntando. ¿No? He hecho ok. Utilizo esto, no os preocupéis. Suficiente. Vale. Para pintar con el aerógrafo, siempre recomiendo pinturas de aerografía, las cuales hoy no tenemos aquí. Entonces voy a ver qué puedo improvisar. Sí, suelo utilizar Modeler, Gamer o pinturas de Games Workshop, por ejemplo. I recommend use colors from Modeler and Gamer. Don't use model color inside of your airbrush, because sometimes the paint split up in your cup and you have to clean all the airbrush. So to fix that common mistake, don't use model color inside of your airbrush, because when you use thinner, I don't know why, the paint split up in your cup. Si utilizas model color mezclado con el thinner, a veces se separan los componentes y te hace como una costra dentro de la copa del aerógrafo. Y te toca estar limpiando todo el aerógrafo. Para que no te suceda esto, utiliza colores de la gama Modeler y de Gamer, que están diseñados para aerografía. Pero Model Color no está diseñado para eso y se suelen separar los componentes de la pintura y no sale. Y claro, y te toca limpiar todo. Eso es. ¿Vale? Te atasca. Entonces puedes utilizar también los de Game Workshop, que van muy bien. Aunque ellos no lo digan. Estoy mirando por aquí a ver si hubiera alguno. Pero DAF me lo está poniendo difícil. Mira si ves alguno. Esto a lo mejor. ¡Ah! Si hay. Pero DAF, que hay botes abiertos aquí. No, que me he pringado entero. Me he manchado el brejo artista, me he manchado los dedos. Ya. Bueno, está bien. No te metas ahí porque hay un bote abierto. No. Déjalo. Nada, no necesito nada. Gracias. Luego que sí mancho la mesa. Muchas gracias, guapi. Está perfecto. Bueno, debido a que no tenemos colores de aerografía, la clase ha terminado. Es verdad, la culpa fue mía. Bueno, pues voy a hacer la demostración y como salga. Voy a enseñaros igualmente cómo trabajaría con otro color. Voy a intentar hacerlo con este color de Games Workshop, que no sé lo que es. Si es color o es tinta, o está manchado. Ah, es tinta. Bueno, nos va a venir bien. ¿Qué ha pasado? Sí, va a quedar un poquito satinado, pero bueno, normalmente lo hago con color. Ahora lo voy a mezclar con otro color que tengo aquí, que es de P3, P3. I'm going to use ink, red ink, inside of the airbrush, P3 brown, because I don't have colors for the airbrush. And I'm going to create a mix. Okay, I've destroyed the pot of the P3. I can't open. I'm going to use the ink directly. my sexy face. now I feel like an artist.
Okay, I'm going to show you on the paper will be the dilution to use the airbrush. My trick to use the airbrush, it's here. It's continue the pressure all the time, okay? Press and move the trigger back to front all the time, like that. Okay? Because when you move to back, you paint, and when you move to front, you dry the surface. So if you move like that all the time, you paint and dry at the same time. It's a trick to don't make spiders on your miniature. Cuando salen patas de araña en la miniatura, un truco es pintar echándole para atrás el gatillo y otra vez para adelante. Para que seque. Echas para atrás y echas para adelante el gatillo. Y luego la dilución sería algo como esto, ¿vale? Que tiñe, pero si insistes, tiñe mucho más, ¿vale? Digamos que tienes rango para cubrir con pintura. De esta manera se crean las veladuras. Una manera muy sencilla, hecha técnicamente por un aparato que las hace, y es mucho más sencillo que a pincel. This is the way to create the layers, the glazes, for me, because this is a tool to create them. Perfect. Without mistakes. Okay? For me, easier and faster than when you use your brush to create glazes. And now... Sí, muy diluido. The dilution to use on your airbrush, it's around 80 or 90% water or thinner and 10% paint. Okay? And when you paint with the brush, with my technique, it's 90% paint and 10% water. Okay? I don't use a thinner when I use the brush, directly water. Okay? It's enough. You don't, if you want to use something to keep the paint wet, you can use. But in my opinion, it's better paint and dry with the hair dryer and paint again with a new layer. Okay? Than keep wet the surface. Para mí es mejor pintar y secar la superficie y dar otra capa que utilizar retardantes de pintura y tener la superficie húmeda, ¿vale? Porque el acrílico no está diseñado para utilizarlo como el óleo, aunque añadamos cositas que lo hagan, ¿vale? Vamos a limpiar esto. Entramos aquí a la cara. Sin miedo, sin miedo. Don't be scared. You can't see? Now? Yep. This is the moment. All the people is watching the screen. It's magic. If I move out of the screen or the camera, please ask me. Or tell me. Sí, estoy trabajando desde la sombra y el tono medio para limpiar todo. Ahora veréis que la luz está limpia. Y con esto y un bizcocho hasta mañana comiendo pulpo a las 8. It's enough. I've painted with this angle to paint the shadow and the mid-tone and blend all the glazes, all the layers, sorry. And with this a cake. Tomorrow eating pulpo at 8. No sé qué he dicho ya. Pues esto es todo. Vamos a limpiar un poquito el pelo con un color oscurete y veréis cómo cambia. Lo único que no tengo color de aerografía, así que me la voy a jugar. Voy a meter negro directamente de model color y a ver qué sucede. Desearme suerte. Desde la zona de sombra hacia el tono medio, un poquito, sí. Ahora lo verás que sí le ha tocado. He limpiado donde me hacía falta, nada más.
Vale, pues ya está. Easy. I will like give you the miniature to watch you watch the miniature in your hand to see the difference, because I think when you see the miniature in your hand will be better than on the screen. So before than give you the miniature, thank you very much for today, and I hope you enjoy watching the miniature. Muchas gracias por lo de hoy.